Hey, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Aquí Resour. Estamos en Pregunta Resour 9. Para los que seáis más o menos nuevos, ya que hace tiempo que no hacía ningún vídeo de este estilo, Pregunta Resour, básicamente, vosotros me dejáis en los comentarios preguntas que queráis saber acerca, bueno, pues del pícaro, del juego, o incluso a veces alguna preguntilla cae de mí, y yo en el próximo vídeo los iré respondiendo. Normalmente respondo al 100%, siempre se me pasa alguna porque soy un poquito desastre, ¿vale? Vamos a responder ahora al Pregunta Resour 8. Es muy antiguo, con lo cual puede que haya preguntas que estén un poco desfasadas, ¿no?, en el timeline, pero no hay que dejar de contestarlas, ¿no? La primera pregunta, voy de más reciente, más vieja, es Jordi Ortiz. ¿Sabes qué es GFuel? Este que patrocinan a casi todos los gamers de Estados Unidos, los veo en los vídeos y todos patrocinan eso, y no tengo ni idea de lo que es. Si no me equivoco, el GFuel es algún tipo de bebida o energética o rollo limonada o algo por el estilo, ¿vale? ¿Cómo consiguen el patrocinio? No tengo ni la más remota idea, ¿ok? Jordi Ortiz también pregunta si uso Q y E para moverme de lado a lado, supongo que se refiere al strafe, o las tengo bindeadas. Las tengo bindeadas. La Q, si no recuerdo mal, la tengo para la ceguera y la E para el desarmar. Bien, Alka Sote dice que soy un genio, me encantan todos sus vídeos, me gustaría saber qué programa utilizas para grabar mientras juegas. Acostumbro a utilizar el Fraps, que es bastante fácil de configurar y muy sencillito. Ricky Vas, exponer armadura lo usas solo en ocasiones contadas. Está bindeado, pero casi nunca lo utilizo. En combates largos, a lo mejor en alguna arena se puede utilizar. ¿Qué opener te parece mejor para brustear a un healer? Siempre me gusta abrir con un garrote por tener el dodge ya metido para luego generar los puntos de combo, o con un chip shot y luego meter rápidamente el ruptura. Me dice aquí una entrada que hacer, premeditación, hacer picadillo, golpe baja, danza directo. Habiendo el bug del subterfugio, la danza ahí tan rápida es un poquito incómoda, ¿vale? Abusar de los débiles es algo que utilizo normalmente, ¿vale? Es bastante, bastante interesante. Jeffrey Santana me pregunta, que tiene por lo que veo varias preguntas. ¿Ha visto en el canal vídeos sobre gráficas de rendimiento de Resi PvP Power? Pero no he terminado de interpretar los datos en mi engemado. Ahora mismo tengo bastante PvP Power y Temple. Quizás no debería tender tanto a ello. Al menos en el caso de las dos gemas de joyero. Las dos gemas de joyero sí que tienen que tender a PvP Power y a Resi. Y la mayoría de la gente estamos jugando o híbridos o full Resi, ¿vale? Híbridos es más o menos 50% de gemas, porque es más o menos lo que dan los slots. Jeffrey Santana otra vez. Hola Resour, está echándole un vistazo a tu equipo de la armería y he visto que tu enchant de la main hand son del viento. ¿Lo consideras mejor que acero danzante? Era el antiguo, ahora mismo tengo acero danzante, ¿vale? No sé por qué lo tendría en ese momento, si sería alguna prueba o lo que sea. También es cierto que hace bastante ya. Vale, Javi BDV, vamos a bajar esto un poquito. Resour, ¿tú qué prefieres el estilo de rama de talento de la mob y de toda la vida de la rama? No sé si te refieres a los talentos antiguos o a los nuevos. Yo creo que los nuevos son mucho más sencillos de estar cambiando. No te vuelves loco para hacer una arena. Es más graduable. Aunque es cierto que el antiguo tenía mucho más encanto, ¿no? Mr. Tonificados pregunta, ¿qué dos o tres setup en 3 versus ves potentes para 5.2? La Tug Clip, que es la que está funcionando, que es Hunter Rogue Disti, o la la RPS, que es Rogue Shadow Shaman. Funciona muy muy bien, ¿vale? Tengo dos preguntas esta vez, de Joan Ripe. ¿Has jugado alguna vez al Guild Wars 2? No. ¿Y qué me parece el ladrón? No te lo puedo decir, no he jugado. La verdad es que no he jugado apenas juegos, es un poco raro. Pero bueno, Brave me pregunta dónde me he metido. Bueno, ya veis que estoy ya por aquí, que está un poquito desaparecido. Sergio Fer me pregunta qué opino sobre jugar con portátil, pues que con una pantalla tan pequeña es un poco complicado y que dependiendo del portátil pues o será más fácil o más incómodo. Dienices pregunta, ¿qué rotación a seguir cuando no tenemos disponible la danza de las sombras? La realidad es que cuando no tenemos danza de las sombras no tenemos burst. La posibilidad de matar a alguien se reduce bastante, sobre todo en arenas, con lo cual lo que haremos será defendernos todo lo que podamos de nuestro enemigo con gubias, con golpes en los riñones, con evasión, con desarmar, etcétera, e ir acumulando los puntos de combo para que en nuestro contrario tengamos el ruptura activado y nosotros tengamos el hacer picadillo activado. También, si tenéis el recuperar activado, no pasa nada.
Bien, Sergio Fer también pregunta que, ¿qué opino? Que, no, perdón. ¿Qué para su utiliza, cómo ves los reforges en gemados y en chants? ¿Vale? Para 2 on 2 es lo mismo que para 3 on 3, aunque para 2 on 2 se podría utilizar un poquito más ofensivo. Los reforges siempre a maestría o crítico, dependiendo de lo que te dejen. Los engemados, como les he dicho, si queréis ir muy ofensivos, lo metemos todo a power, pero lo normal sería ir híbrido, según cuadrasen las gemas. Y los enchants, los que se suelen tener. No veo nada que haya diferente, con diferencia en 3 on 3, ¿vale? Los que llevo yo a la armería valdrían. Armando Arico dice, ¿cómo configura el plate buffs para que te aparezcan los cooldowns de los enemigos en vez de los debuffs que has puesto? No tengo ni idea. Nunca he utilizado el plate buffs. Yo utilizo el vial cooldowns, ¿vale? Ya os había hablado de él. Alejandro González, se alegra de que vuelva a Doom Mother desde hace mucho tiempo. La Zoman 007, ¿cómo se agrega a ID real, que soy nuevo? En la parte de amigos, metes el mail de la persona, o si es de la guild, le puedes salir a añadir a Battle Tag, ¿ok? Asesino Sombrío, ¿qué opinas del PvP Outdoor? Que está bastante muerto, que nadie lo motiva y que al haber monturas voladoras es muy complicado. Si suelo participar en algún evento de estas características, apenas hay. Y últimamente siempre que lo ha habido me ha pillado o desconectado o haciendo alguna historia, con lo cual es un poco complicado. ¿Por qué alguno de tus vídeos de tu canal tienen portada y otros no? Porque no me las curro, porque soy un poco perezoso, porque no me las han hecho cuando se lo solicito a Gertie o alguno de estos que me suelen hacer portadas y he sido un poquito perezoso. Es algo que me habría propuesto para a partir de ahora, pero me está siendo complicado también. Rackstorm23 me pregunta, quería saber tu opinión sobre si te interesa o no llevar la bala de healer. Ya eso da igual en la 5.2, con lo cual es indiferente. Vale, te respondería supongo al correo. Somito, buenas, tengo una duda. ¿Qué encantamientos poner las dagas a rogue se utiliza? ¿En la main hand, el dancing steel, acero danzante, y en la off hand, la cadena de pirio o el enchant que hay de dos cabos? Bien, Chapote, yo no puedo darte la armoría. Búscame en Europa, ya te lo había puesto en un comentario. En Europa, España, en Doom Mother. Bien, John Dark 2514. También me ha visto, me ha estado buscando la armería. Imagino que con esta respuesta también te valdría. Y sí sería interesante hacer un uno contra uno contra todas las clases. Y que sería de gran ayuda. La verdad es que es algo que había planteado, pero viendo la duración del 5.2 y que el 5.3 va a ser diferente, es muy relativo, porque cada parche cambia mucho el pícaro. Entonces, no sé, si esperar que se estabilice esto un poco o cómo hacerlo. Hair Blood Heroes. ¿Aguantarás el que nos considere la clase de 5.2? Yo creo que se meten más con los hunters que con los pícaros, pero bueno. O te quejarás en los vídeos. No me he podido quejar porque no apenas he subido vídeos. Mike Mitre nos pregunta que... Saludos desde México. Es un pícaro asesinato. ¿Qué addon utiliza para que salgan los nombres de los PJ de la banda grupe conforme al color de la clase? Es propio del WoW, ¿vale? Te metes en Unit Frames o en Raid Profiles o algo así y ahí lo puedes configurar, ¿ok? Y cuando salga el parche de la gear del 5.2, ¿el gear anterior se elimina? No, evidentemente. Y no te dan nada a cambio, ¿vale? Excarmutante XX, que fácil los nombres. Tiene tres preguntas. ¿Por qué tienes el WoW en inglés y no en español? Porque aprendí a jugar en inglés en la Classic y me sonaba muy raro todo en español, ¿vale? No por nada en especial. ¿Qué piensas de la expansión de la Lich King? A nivel PvP me encantó, PvP apenas realicé, ¿vale? Con lo cual, me pareció probablemente junto con la Burning Crusade la mejor expansión. Cataclysm y la mob no me convence. ¿Y qué haces para matar a un mago de escarcha? En realidad, esperar bien con los CDs, hacerle una buena apertura en la que le obligues a tirar cubito. Si le haces una apertura fuerte con una buena danza de las sombras, le puedes dejar con el primer cubito y a partir de ahí, si no tienes el shuriken, entonces estás muerto, ¿vale? Siberna dice que pedazo de BG. La BG de ahora, como estáis viendo, es bastante más tranquila. Voy utilizando el foco, voy haciendo chorraditas. Nada interesante. Mr. Tonificadox dice, veo en tus vídeos del PTR 5.2 que llevas el nuevo talento en lugar de Paso a las Sombras, el Cloak and Dagger, y me ve forzado para llegar al enemigo con la propia Cloak and Dagger. Yo creo que se ha quedado en desuso la 5.2, el Paso de las Sombras. No creo que nadie lo esté utilizando ahora mismo, o muy poquita gente, sobre todo en su dureza. Bien, Luis Max dice que cuando dejo de comentar el eco queda bastante bien. No sé exactamente, tendría que volver a ver este vídeo.
Xavi Rogue dice dos preguntas. ¿Qué addon uso para reforjar? Ninguno. Lo hace Manopla. Y si conozco algún Hunter PvE, para saber si podría decirme su nombre. Muchas gracias. La verdad es que no. Lo siento muchísimo. Pero no te puedo decir. Franillo, en Red TTG, cuando encuentras defendiendo bases clases a las que no puedes picar o bien defienden correctamente, ¿qué estrategia uso uno versus uno? Lo normal es que si es una buena BG y es una buena, es un buen jugador, antes de que acabe el uno contra uno, ha llegado una ayuda. ¿Vale? Lo normal es que venga un compañero a ayudarnos. Si no, si es un uno contra uno, en plan a lo bestia, cualquier. Habría que especificar la clase. ¿Vale? Carlos Abella tiene tres preguntas. ¿En qué sirve el juego? De un modder. ¿Vale? ¿Qué opino del PvP en Colinas Pardas? No es que no lo conozco, pero partiendo de la base que apenas conozco gente que haga PvP en Colinas Pardas, imagino que será muy escueto, ¿vale? Por último, perdona tantas preguntas. ¿Reforjar gemas para Hunter Bestias PvP? No tengo ni idea de Hunter PvP, así que no te puedo decir. Échate un ojo si quieres a la armería de no sé, de alguno de los Hunters PvP de 3 en 3 que estén arriba, porque te lo podrán decir bastante mejor. Más cosas. Andrés Danilchenko, ¿qué te parece el monje? Es demasiado simple. Está hecho para jugadores nuevos o gente no tan buena. Es muy fácil de llevar a nivel bajo, pero también es muy difícil de sacarle el 100% del rendimiento. Conozco pocos monjes que le sacan el 100% del rendimiento. Sobre todo al DPS. ¿Vale? Tirfen99 hace tres preguntas o tres comentarios. A mí me gusta mucho el vídeo, los vídeos que hacen algunos. Si te conectas en el oficial, hacemos en el G. La verdad es que no entiendo muy bien. Casi siempre suelo estar conectado por las tardes, Tirfen. Si quieres conectarte y whispearme para hacer alguna G, ya sabéis que no tengo ningún problema. Si no me pilláis liado, que casi siempre estoy haciendo alguna historia. Más. Rokalber Topov. Aparte del Roe, ¿cuál es tu segunda clase favorita? He jugado mucho con un druida, ¿vale? Además, en resto. Ángel Martín Parra, ¿te animarías a montar un campo de batalla puntuado con tus suscriptores, todos pícaros, para ver qué acontece toda una BG y montar un vídeo? Pues un campo de batalla puntuado, quizá no, un campo de batalla quizás sí. ¿Vale? Carlos Abella, soy el Hunter de antes, solo existe que mi compañero de 2 en 2 es un pala sagrado. Pala sagrado Hunter es, funciona bastante, bastante bien, la verdad. Bueno, de Jairique, mi pregunta, no sé si ya respondiste en el streaming de ayer, tenía exámenes. Mi problema es que me da miedo empezar el PvP por el rollo del Blink y macros. ¿Tú qué opinas? Que no hay que tener prisa para hacer las cosas. Poco a poco van saliendo. Es no cansarte y que te guste. Carlos Abella dice que es el bestia. Esta es la pregunta de antes. Es bestia PvP, va reforjado sobre todo a maestría, pero a veces en 2 en 2 se queda sin enfoque. ¿Crees que debería enfocar a reforjar más a celeridad? La tengo al 4% y en otra cosa en gemas, agilidad, poder JGZJ. No te puedo decir, Carlos. La verdad es que no domino nada el Hunter, lo siento. Carlos Mayor Melis, una pregunta viendo los cambios del 5.2. ¿Qué previsión tengo para el 5.3? Que nos van a meter un nerf interesante. No definitivo, no tanto como la 5.0, 5.1, pero bastante interesante. Sobre Natsuki, wow, si voy a ir a la DreamHack de Valencia. Lo dudo muchísimo, si es que no ha pasado ya, que no sé ahora mismo las fechas. Braid 22, Muti viable en 5.2. No lo veo. Nadie, no veo a nadie que esté muy por arriba. Y si me dice que si me puede echar una BG en Muti, lo intentaremos. Bueno, chicos, eso ha sido el vídeo de hoy. 13 minutazos de respuestas. Ya sabéis, podéis dejar vuestros comentarios por aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos.